Bueno, aquí tengo en mis manos el teléfono que pasa desapercibido de la marca Xiaomi. Es el Xiaomi 12 Pro. Tengo la versión especial que es de cuero de la parte trasera. Voy a hacerle un respectivo unboxing. Vamos a destaparlo. Y aquí está el teléfono, aquí lo pueden apreciar. Versión de cuero. Va, cortalo, ajá. Lo primero que encontramos es que este teléfono sí trae cargador. Aquí, como podemos ver, es un cargador de 120 watts de potencia. Y por supuesto trae el cablecito. Y huele rico, a nuevo. Perdón por eso, pero tenía que hacerlo. Entonces procedo a poner su caja por aquí. Y vamos a apreciar el teléfono de cerca. Tenemos una cámara de 50 megapíxeles, una gran angular de 8 megapíxeles y una cámara macro de 5 megapíxeles. La cámara frontal es de 32 megapíxeles y aquí tenemos una pantalla AMOLED a 120 Hz o hercios, como quieran llamarle. Aquí está. Modo lectura, si se lo activamos. Se te pone así la pantalla, como es un tipo de descanso visual. Aquí está la paleta de colores, lo podemos configurar a nuestro gusto. Lo voy a poner aquí en frío porque me gusta. Y la resolución es a 2K. Lo podemos usar así o así. Y aquí está la taza de refresco, ¿eh? 60, 90 hercios y 120 hercios. Esto es lo bueno, que lo podemos configurar a nuestro gusto. Lo vamos a dejar en 90 hercios. Lo bueno de Xiaomi es que en el propio software, o sea, en el sistema del teléfono, de un solo te tira las características. Por ejemplo, aquí tenemos Xiaomi 12 Pro. Esta es la versión de 256 GB. Y aquí está información detallada y especificaciones. Tenemos 8 GB de RAM. Un procesador octa-core de 3 GHz. Y aquí están los 256 GB. El teléfono cuenta con el Snapdragon 8 Generación 1, que para hacer una referencia, es el mismo procesador que te trae el Oppo Find X5 Pro, el Galaxy S22 Ultra. Entonces, viene siendo de la misma gama. Y lo más importante, lo que querían ver ustedes, la cámara. Le activamos aquí la inteligencia artificial y el modo HDR. Y solo mira la cámara, vea. Ah, y lo más importante. Nos venimos a ajustes, marca de agua. Así que cada vez que tomemos la foto, aquí va a tirar el modelo del teléfono. Xiaomi 12 Pro. Creo que a todos nos gusta tomar la foto y que se vea con qué teléfono lo hemos tomado. Ahora bien, vamos a hacer la prueba con la cámara gran angular. Mira cómo va. Aquí, zoom 1x por 2 y tenemos hasta 20 nada más. ¿Ve? Aquí está la cámara frontal. Aquí me encuentro con mi amigo y colega Roger Asensio del canal de Splashbyte. Aquí nos encontramos en la nueva plaza. Llamada Plaza Centroamérica. Está bonito el lugar, a decir verdad. Queda aquí a un lado de la Binaes. Aquí está nuestro bonito Palacio Nacional, que se ve súper, súper bonito todo. Qué mejor lugar para hacer prueba de fotografía con este bonito teléfono, para capturar los mejores momentos, ya sea con tu familia, tus amigos. ¿Quieres subir fotos para el Instagram? Aquí tenés potencia pura y tenés un excelente teléfono. No obstante, en el sonido contamos con certificación Harman Kardon. Que esto no significa que el teléfono va a sonar como que es bocina portátil, que va a sonar fuerte. No. Lo que hace mediante software es que nos tira un sonido muy nítido, muy claro, bastante definido. Al darle volumen
al máximo al teléfono. La mayoría de teléfonos suenan como raro, como charchosos. Bueno, así le decimos aquí en El Salvador. Distorsionado o charchoso. Pero lo que hace esto es que al darle todo el volumen, se va a escuchar un sonido bastante nítido y bastante claro. Ahora vamos con otras características del teléfono. De fábrica aquí contamos con doble SIM, tarjeta SIM 1 y tarjeta SIM 2. La huella está bajo la pantalla. Y pues aquí podemos hacer otros ajustes adicionales. Modo una sola mano, grabadora de pantalla. Aquí tenemos la barrita de notificación. Cuenta con Dolby Atmos. Si nos venimos a este menú, podemos configurar los ajustes de sonido. Así que esto es lo bonito de esta marca Xiaomi, que nos incluye cargador. Incluso es un cargador de 120 watts, capaz de cargar el teléfono del 0 al 100 en unos 35 minutos a media hora. No es un dato exacto, pero sí es un aproximado, media hora a 35 minutos que te lo va a cargar del 0 al 100. Entonces, pues, les voy a dejar tomas épicas del teléfono. Así que yo digo que sale video. Bueno, esta es la prueba de video. Estoy grabando a 1080 a 60 cuadros por segundo con el Xiaomi 12 Pro. Espero que se vea bien el estabilizador. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este viejo? Está genial, viejo. Súper. Lo que me gusta es el diseño, que está bien delgadito. Es un teléfono compacto relativamente. Y sobre todo potente. Si lo querés para juegos, sale video, man. Sí, porque tiene el Snapdragon 8 Gen 1, viejo. Ahorita me encuentro aquí en el centro histórico de San Salvador. Sí, hasta tienen hidrante de agua, viejo. Y está la Binaes. Sale video, definitivamente. Aquí está el hermoso Palacio Nacional. Ahí vos te podés la canción de TikTok. Ya llegué de la barbería, ¿no? ¿No? ¿Cuál es esa, viejo? Ah, te lo dejo de tarea, ¿no? Va. Buenas, aquí estamos pasando el... No sé cómo, el parque... No, este no es el Parque Libertad, sino que esta es... No sé, la cosa es que estamos enfrente de la Catedral del Salvador. Espero que este video les haya gustado, les haya sido útil para informarse acerca de este teléfono, que literalmente viene siendo un teléfono infravalorado, viejo, porque es un buen teléfono. Conocido, ¿no? Ajá. Para conocedores. Mira, es poco conocido porque la verdad es que no le hicieron mucha bulla a este modelo, creo yo. Un genio incomprendido, diría yo. Es cierto, viejo. Pero sale video, espero que les guste. Juegue. Ah, es cierto. En memoria de Callejas, juegue.